Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Union Church. Estamos muy contentos de estar acá y de la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos en la presencia de Dios. Por favor, únanse a nosotros. Vamos a levantar nuestros corazones en cantos, cantando acerca del carácter de Dios y cuán digno Él es de nuestra alabanza. Worship him.
Let's pray. Vamos a orar. Dear God, Amado Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a adorarte. Tú llenas nuestro corazón, tú llenas nuestro cuerpo, tú llenas todo en nuestras vidas. Gracias por esta iglesia. Gracias por este hermoso momento que estamos teniendo ahora mismo. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Good morning. Buenos días. Good morning. Buenos días. Thank you. Gracias. I thought I am here alone. Pensé que estaba aquí solito, pero no, ustedes están acá. Mi nombre es José Luis Guzmán y estoy muy contento de que usted haya venido a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabar a Dios. Sí, así es. Y Él llena nuestros corazones porque Él es Dios. Él es nuestro Padre. ¿Cierto? Gracias, gracias, Dios, por permitirnos estar acá. Y estamos aquí en este momento, en esta hora. Estamos acá para glorificar y honrar a Dios. Es maravilloso el poder estar acá. Así que gracias por estar aquí glorificando a Dios. Si usted nos está visitando, si está visitándonos, queremos darle la bienvenida. Nos alegra que esté usted acá con nosotros y esperamos poder conocerle mejor. Si usted nos está visitando el día de hoy, muchas, muchas gracias. Y ahora quiero invitarles a que nos tomemos un momento y salude a las personas que están a su alrededor. Así que hagámoslo, por favor. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo se siente después de haber abrazado a sus hermanos? Es algo muy especial, ¿cierto? Muy bien, ahora tengo unos anuncios. El Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es muy especial para la iglesia. El Banco de Alimentos de la iglesia va a bendecir a los niños de la Asociación Nueva Vita que nacieron y viven en la prisión junto a sus madres. Su donación para los pañales, alimentos y medicina para niños van a bendecir grandemente sus vidas. Van a recibirse las donaciones durante la semana o durante el fin de semana. También puede hacer una donación directa a las cuentas de la iglesia. Y esa cuenta también está en nuestro boletín o bien también en las redes sociales. Así que ese es el Banco de Alimentos. Muy bien, ahora algo muy especial. El retiro para varones. Muy bien, están listos varones.
Gracias, pastor. Gracias, Ever. Solo dos personas, pero ¿cuántos hombres hay acá? ¿Solo tres? ¿Cuatro? Muchas gracias. Muchas gracias. Esta semana, perdón, estaba leyendo otra cosa. Esta semana nos vamos a ir al retiro para varones, así que va a ser bonito. Va a ser bueno estar con los hermanos y el pastor. Gracias por sus oraciones. Mientras vamos a Panajachel, vamos a irnos el 17 y el 18. Así que, por favor, hable con Terrence si usted está interesado en unirse a nosotros a este retiro. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Va a ser muy bueno. Siempre estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas, pero a veces, pues, es bueno tomarnos un momento para nosotros. ¿Muy bien? Así que, la próxima semana, todas las familias de la iglesia están invitadas a poder almorzar juntos y poder conocernos mejor. Vamos a entonces a reunirnos inmediatamente después del servicio de las 11 de la mañana. Traiga con usted uno de los platillos favoritos de su familia. Esperamos verlos ahí. Si tiene alguna pregunta, por favor, contacte a Abby Morales. Puede usted contactarle por medio del correo electrónico que va a encontrar en el boletín, así como en nuestros canales de comunicación. Después del servicio, les invitamos a que puedan tomar un cafecito y tener, pues, un buen tiempo en el Salón Holman Hall cuando se acabe el servicio. Sí, cafecito, agua y la Jamaica. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así que ahora, por favor, pongámonos de pie. Ahora vamos a tener la lectura bíblica. Yo voy a empezar y luego ustedes van a continuar. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Todas las naciones vendrán y te adorarán por tus justos actos. Tú eres conocido. Ahora vamos a continuar alabando al Señor con una hermosa música. Thank you.
Por favor, pueden, por favor, aplaudirle a Dios. Esta música que nos han traído el día de hoy, pues Dios se las dio como inspiración y es hermosa música. Por favor, tomen su lugar. Me siento como que estuviera en el cielo. Muy bien, ahora esta ya terminamos. Vamos a ver. Ahora, cantos. Ahora vamos a orar. Yo voy a iniciar y luego voy a darles un minuto para que puedan hablar con él, directamente con él. Y luego yo voy a terminar la oración. Vamos a iniciar. Amado Dios, gracias por todo lo que nos has dado. Esta hermosa música. Gracias Dios, porque estamos aquí. Y sabemos que tu presencia está aquí, porque esta es tu iglesia. Muchísimas gracias, Dios, por esta iglesia, por cada persona que está acá. Gracias, Dios. Gracias, porque tú los has traído acá. Muchas gracias. Gracias, porque a veces no tenemos suficientes palabras para darte gracias. Una vez más, gracias Dios, gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo. Muchísimas gracias porque tú llenas nuestros corazones y ahora pueden hablar con Él en silencio. Gracias Dios por este momento. Gracias Señor por este día que tú has hecho por nosotros. Gracias porque somos tuyos. Gracias. Tú lo has hecho, tú lo has hecho. Nosotros no hicimos nada, tú hiciste todo y te damos gracias. No importa cómo esté el mundo, nosotros estamos contigo y tú nos cubres. Gracias, Dios. Ahora vamos a decir la oración del Padre Nuestro juntos. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora voy a invitar a que los servidores pasen adelante. Vamos a orar por las ofrendas. Y el privilegio, cuán privilegiados estamos de estar en este momento. Esta es la ofrenda a Dios. Amado Dios, gracias por poner en nuestros corazones lo que siempre nos das. Gracias porque somos parte de tu reino. Gracias por permitirnos ser parte de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amen. Amén. Again, good morning. My name is Mark. Una vez más, buenos días. Mi nombre es Mark y es un gran gusto estar aquí con ustedes mientras continuamos alabando a nuestro buen Dios juntos. El día de hoy queremos honrar a nuestras madres. Hoy es el día en el que se celebra el Día de las Madres y pues nuestro personal preparó un pequeño regalo para las madres. Si no le dieron uno a la entrada, puede tomar uno en la salida. Queríamos expresarles nuestro amor para con ustedes el día de hoy. Había un grupo de académicos, eruditos, que discutían sobre qué traducción en inglés de la Biblia era la mejor. Por cierto, la gente sí discute acerca de estas cosas. Y entonces una persona mayor del grupo dijo esto. Bueno, la versión de la Reina Valera, esta es la mejor. Si es suficientemente buena para Pablo, es suficientemente buena para mí. Es majestuosa. Un académico más joven dijo, bueno, a mí me gusta la nueva traducción viviente. ¿Verdad? Es fresca, es contemporánea, el lenguaje es dinámico y creo que capta el espíritu del texto original. Un tercero dijo, bueno, a mí me gusta la ESV, la versión estándar en inglés. Es una buena combinación entre lo antiguo y lo nuevo. Un cuarto dijo, no. Es la NASB, la Nueva Biblia Estándar Americana. Es tan precisa que capta palabra por palabra la intención de la lengua griega. Había un quinto tipo que pues, había estado bastante callado y finalmente dijo, a mí me gusta la traducción de mi madre. Y pues se rieron y dijo, bueno, ¿a qué te refieres que te gusta más la versión de tu madre? Bueno, la traducción de mi madre me gusta porque ella tradujo cada página de la Biblia a su vida. Y ha sido la traducción más convincente que jamás he visto. Amén, amén. Si usted tiene una mamá que ama a Cristo Jesús o si tuvo una mamá que amó a Jesús, deben darle gracias a Dios por ella. Vamos a orar y luego vamos a iniciar. Señor, estamos tan agradecidos por nuestras madres el día de hoy. Sabemos que las personas que somos y las vidas que vivimos son por los sacrificios de nuestras madres. Y Dios, yo quiero honrar a mi madre. La amo, la extraño y estoy tan agradecido por las mamás que tenemos aquí con nosotros, que se puedan sentir amadas y bendecidas esta semana. Y ahora oro que las palabras de mi boca y las meditaciones de cada uno de nuestros corazones sean agradables y aceptables a tu vista, porque tú ciertamente eres nuestra roca y nuestro Redentor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Es difícil? ¿Le es difícil a usted perdonar? ¿Sí? ¿No? Es difícil para usted perdonar. Veo algunas personas que están asintiendo. Para mí es difícil. ¿Alguna vez ha querido vengarse de alguien que le hizo algo, que le causó daño, que le ofendió? ¿Alguna vez ha soñado de, pues, cobrárselas a alguien? Quizás sí. Y lo que vamos a ver el día de hoy es eso, cómo sucedió en la vida de David. Continuamos estudiando la vida de David y vamos a ver esta tensión de querer venganza, de querer cobrárselas, pero también esa tensión de querer estar en paz con nosotros mismos, con otras personas y con Dios. La semana pasada hablamos acerca de cómo David había pasado años de su vida, unos 10 años de su vida en el desierto y en la cueva, y cómo la cueva se convirtió en ser un campo de entrenamiento en su vida, un lugar donde él aprendió a orar, donde él aprendió también acerca del liderazgo y para liderar a personas. Y en aquel tiempo, pues, el rey Saúl perseguía a David para matarlo.
Pero aún así, bajo esa presión, David aprendió a orar y también a liderar. Y una vez más, encontramos a David en esa cueva. Pero esta vez, la cueva es un campo de entrenamiento o de pruebas donde su fe es puesta a prueba. Así que el rey Saúl, pues como dije, está ahí persiguiendo a David, lo quiere matar. Y pues el rey Saúl está trabajando con pues una baraja apilada contra David, porque pues tiene todos los recursos a su disposición para eliminar cualquier amenaza a su reinado. David estaba desesperado y pues Saúl quería matarlo. Así que David está corriendo por su vida. Hasta pues ese momento había evitado la persecución de Saúl y vivía pues en el desierto, está viviendo en las cuevas y pues no tiene ningún lugar donde pues dormir. Y hay una amenaza constante sobre su vida. David podría haber pensado, no sé, bueno, si tan solo pudiera agarrarlo, si tan solo pudiera matar a Saúl, mis problemas se arreglarían. Todo estaría bien. Y entonces, en Primera de Samuel 24, David tiene justo esa oportunidad. Vamos a ver lo que hace David cuando él tiene la oportunidad de tomar la vida de Saúl. Vamos a ver qué es lo que hizo y qué nos enseña esto con respecto al verdadero poder del perdón. Así que nuestro pasaje viene de 1 Samuel, capítulo 24. Vamos a ver los primeros cuatro versículos o tres versículos. Sí, dice: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engandi. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Así que pues, Saúl ha estado persiguiendo a David por años, ha estado siguiendo cualquier tipo de rumor que él ha escuchado acerca de dónde anda este David para saber su ubicación. Y ahora en este momento, después de haber perseguido a David por tanto tiempo y nunca poder agarrarlo, ahora pues lo llama la naturaleza. Saúl tiene que ir al baño como una persona normal. Y él va a hacer sus necesidades en la misma cueva que David y sus hombres están escondiendo. Pareciera que Dios realmente tiene un buen sentido del humor, ¿verdad? ¿Quién se puede haber inventado algo así? Así que también nos hace pensar, ¿por qué está haciendo esto Saúl? ¿Por qué está lejos de su palacio? ¿Por qué está pues dejando sus actividades como rey, siendo negligente y está siguiendo a David hasta el desierto mismo? Si se recuerda pues de la vida de David, pues David defendió a Dios y también a su pueblo frente al gigante Goliat cuando nadie más lo quería hacer. David había sido uno de los campeones del ejército. David era el mejor amigo de su hijo y pues también David se había casado con la hija de Saúl. Tenía todos los motivos. Saúl de pues ser bueno con David, pero quería matarlo. Y quería matarlo porque David era una amenaza a lo que más amaba Saúl. Era una amenaza a su poder, a su reino. Y a pesar de que el profeta Samuel ya le ha dicho a Saúl de que Dios lo ha rechazado, pues Saúl gasta el resto de su vida
aferrándose al deseo de querer ser rey. Y el fruto de esto es tóxico. Saúl es esta historia de esta vida que ha sido consumida por el amor al poder y el deseo de la venganza. Quizás usted conoce a alguien así o usted mismo se ha consumido de esta manera y eso es tóxico. La vida de Saúl se ha vuelto tóxica y es bueno que pensemos acerca de nuestras vidas, cómo a veces nuestras propias vidas pueden también reflejar las cosas con las que están también lidiando aquí David. Bueno, Saúl, ¿cuáles son las cosas que nos enojan de otras personas? ¿Cuáles son las cosas que nos consumen de adentro hacia afuera? ¿Cuáles son las cosas que nos sacan de nuestro enfoque? ¿Qué es eso que los saca de sí? Y quizás podamos pensar, si tan solo los otros cambiaran, entonces todos los demás problemas se irían. Todo estaría bien. Si la gente cambiara, entonces tendría finalmente esa paz que anhelo. Pero el camino a la paz no empieza con el cambio de las otras personas. El camino de la paz empieza dentro de nuestros propios corazones. Empieza aquí. Así que el enojo de Saúl y la amargura de Saúl lo ha llevado a la cueva. Y pues los hombres de David ven que pues Saúl está ahí entrando a hacer sus necesidades y también caen en la misma trampa en la que está Saúl. Y dicen, bueno, esta es nuestra oportunidad para vengarnos. Esta es nuestra oportunidad para eliminar a nuestro enemigo de una vez y para siempre. Y entonces esto nos traerá sanidad y paz interna. Paz interior. Así que en el versículo 4, ellos dicen, bueno, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Así que los hombres que están aquí con David están convencidos de que esa es la respuesta a sus oraciones. Y aquí está, pues, prácticamente Saúl, como en el plato servido, iba para ser asesinado. Saúl siempre estaba siendo como protegido por algunos soldados élite. Y aquí está, en este momento en el que está siendo expuesto, literalmente, es vulnerable. Y entonces ellos piensan, seguramente esto es lo que Dios quiere. Aquí Dios nos está entregando la vida de Saúl en nuestras manos. Pero lo que es interesante acá es que en ningún lugar en los versículos anteriores de Samuel existe una promesa así de Dios para David. No hay ninguna promesa de que Dios diga, bueno, yo te voy a entregar a Saúl en tus manos. Así que en esencia lo que los hombres de David están diciendo, eso es lo que pues hoy básicamente dice la gente, que dice, bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y saben, en este momento, pues le parecía bien. Aquí está su momento. Y entonces viene, se acerca David con estas palabras en su mente, pero se recuerda de que Dios nunca le ha prometido de que va a entregar a Saúl en sus manos. Y tampoco les cuento que en ningún lugar en la Biblia dice que ayúdate y yo te ayudaré, o Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismo. Así que David en ese momento decide que prefiere no ser rey que convertirse en hacerse rey de la manera equivocada. Si él asesinara a Saúl en ese momento, se convertiría pues en otro rey como Saúl, solo que con otro nombre. Así que David hace aquello que nadie más esperaba, que ninguno de sus hombres esperaba, que ni él mismo esperaba quizás. Es casi increíble. David en este momento no mata a Saúl. Le guarda la vida y en vez de matarlo, simplemente le corta parte del borde de su manto y entonces se va. Lo deja salir seguro. Esto es aún más improbable de que David pues le ganara a Goliat. Aquí
Pues David le salva la vida o le deja pasar aquí a Saúl. Es tan increíble esa idea de que él le perdonó la vida a esa persona que lo ha estado persiguiendo para matarlo por años. Es tan sorprendente y eso es lo que hace aquí David y nos muestra que Dios es un Dios hacedor de maravillas. Y yo creo que una de las cosas que eso significa es que el tiempo en el que David ha estado pues divagando en la cueva es un tiempo en el que Dios ha estado obrando en el corazón de David. Así que en este momento, David puede perdonar, porque saben que a veces el olvidar es difícil. Así que Dios ha estado obrando en el corazón de David para hacer esto. El perdonar es difícil y el perdonar es difícil porque no depende de lo que la otra persona haga, no depende de que las otras personas sean perdonables. El perdón no depende de que las otras personas se ganen su perdón. Nosotros queremos eso, deseamos eso. Queremos que otras personas se ganen nuestro perdón. Quizás queremos que otras personas, se hinquen ante nosotros, ¿verdad? Que se arrepientan, ¿verdad? Que se muestren, ¿verdad? Arrepentidos. Y entonces los vamos a perdonar. Pero acá, en este pasaje, no vemos a Saúl, ¿verdad? Pidiendo perdón. No estamos viendo a Saúl haciendo nada para merecerse el perdón. Y lo que vemos entonces en el versículo 8, vemos que entonces, pues, David confronta, ¿verdad?, a Saúl fuera de la cueva. Y entonces, ¿qué hace? Él, pues, viene y, pues, David es el que se pone de rodillas. Así que David buscó el perdón ante Saúl, aunque, pues, Saúl no sintiera remordimiento y no le pidiera perdón. Y entonces, cuando viene David y sale de la cueva, le dice, mira, yo no te voy a hacer daño, y le muestra esa pieza o ese pedazo de su ropa. Le dice, mira, te pude haber matado, pero no lo hice. Y entonces, mira, no creas los rumores de que yo estoy ahí para usurpar tu trono. David quiere honrar a Saúl, de hecho. Y entonces David eligió la gracia en vez de la venganza. David, ciertamente le habían hecho daño. Este hombre había intentado quitarle la vida por muchos, muchos años. Y a pesar de esto, de este evento, bueno, de hecho, Saúl continúa queriendo matar a David. Así que vemos que el camino al perdón no inicia o no, pues empieza con si uno piensa que una persona se merece o no el perdón. El perdón es difícil porque somos llamados a perdonar aún si no nos piden ese perdón. Saúl no está pidiéndole a Saúl que lo perdone, ¿verdad? Quizás, pues, Saúl pudo haber salido de esa cueva y ni siquiera saber de que David había estado adentro. Pero él, pues, le habla ahí a Saúl. David le habla a Saúl porque quiere sanar esa relación, quiere componer esa relación. Y me recuerda también el sermón en el monte, porque en el sermón del monte dice, si vienes a ofrecer tus ofrendas ante el altar y cuando estás ahí te recuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, bueno, pon tu ofrenda ahí en el altar y ve a tu hermana o hermano y reconcíliate con ellos y entonces regresa y haz tu ofrenda. Así que si recuerdas que tu hermano o hermana tienen algo contra ti, dice la palabra que es más importante el ir y buscar reconciliación, estar en una buena relación con esa persona y entonces regresar. Y eso me hace pensar, imagínese,
Imagínese si ese tipo de momentos de perdón y de reconciliación fueran como la norma para los cristianos. Imagínese eso. Imagínese si esa no fuera la excepción para los cristianos. Imagínese si cualquier domingo en la mañana usted viniera aquí a la iglesia y usted viera entonces a la gente abrazándose, llorando juntos y reconciliándose entre sí y buscando la gracia de Dios entre sí, aún si se han causado daño. Imagínese si viera eso y entonces los ve celebrando y alabando a nuestro buen Dios juntos en reconciliación y en perdón. Imagínese qué hermosa imagen sería esta para la iglesia. ¿Saben lo que hace y dice Jesús aquí en el Sermón del Monte? Es que si tienes una relación que está rota, o unas relaciones rotas de manera horizontal, si tienes problemas en esas relaciones horizontales, eso va a afectar tu relación horizontal con el Señor, tu relación con Dios, créalo o no. Así que debemos de buscar el perdón. El perdón es muy difícil porque el perdón requiere que seamos vulnerables. David, pues, tenía las de ganar en este encuentro con Saúl. Y él pudo haber hecho algo diferente, él pudo pues haber tomado ese momento para atacarlo, para quitarle la vida. Pero él de manera intencional lo vio como una oportunidad para demostrarle de que él quería reconciliarse con él. Era más importante para David estar reconciliado con su hermano que aún salvar su propia vida. Es importante también aquí agregar de que el perdón no significa que David va a olvidar lo que Saúl ha hecho, porque él ha sido lastimado. No vemos aquí pues a David y a Saúl así como abrazaditos, como mejores amigos, porque cuando pues David confronta a Saúl, bueno, pues él deja que de hecho Saúl se vaya un poquito lejitos, ¿verdad? ¿Verdad? Así como él sabe que Saúl de todos modos lo quiere matar, así que lo mantiene a distancia, de lejitos. Y en el caso del perdón, aquí David, a pesar de que lo está perdonado, él tiene heridas que lo van a afectar a lo largo de su vida. Él está en mucho dolor y él llevará también esas cicatrices de este tiempo en el desierto, pero aún así él está buscando perdón y reconciliación con Saúl. Este es otro ejemplo acerca del perdón, solo para hacerlo un poquito más contemporáneo. Yo he estado casado por 26 años, 26, ¿verdad? Sí, 26 años ya. Y he aprendido que el matrimonio requiere mucho perdón y reconciliación para que pueda funcionar y florecer. ¿Me pueden decir amén? Si usted no ha aprendido eso, entonces todavía tiene mucho trabajo. Uno pues aprende que para que el matrimonio funcione, tiene que perdonar mucho, porque son dos personas pecadoras que viven juntos, así que tienen que haber muchísimas oportunidades para la reconciliación. Y yo recuerdo que pues cuando estábamos más o menos recién casados, quizás en el segundo o tercer año de nuestro matrimonio, estábamos discutiendo probablemente acerca de algo bastante tonto, estábamos enojados, y yo creo que en esa temporada de nuestra vida discutíamos y peleábamos un montón. Y en vez de simplemente admitir de que yo estaba equivocado, en vez de simplemente tomar esa responsabilidad, en vez de simplemente ser pronto a buscar reconciliación con mi esposa, decir,
mira, lo siento, estaba yo mal. Yo lo que hice fue que, bueno, quería asegurarme de que ella también tenía culpa. Así que fue algo así como, no lo recuerdo exactamente, pero yo empecé a sacar porcentaje. Bueno, yo tengo como 70%, estaba 70% equivocado, pero tú probablemente 30. Y entonces veía la cara de mi esposa que estaba así como, estaba enojando cada vez más. Mientras yo intentaba así como calcular en porcentajes quién es el que estaba más equivocado, y entonces me di cuenta, y fue un punto en el que realmente di un giro y me di cuenta de que yo tenía que responsabilizarme todo, aunque fuera o no mi culpa, y tenía que buscar reconciliación y perdón de mi esposa. Y desde ese momento fue como que se hubiese caído una pared. Y entonces logramos tener una buena relación y quedarnos en una buena relación entre nosotros, a medida que también pues lidiamos con pues problemas que pues indudablemente surgen en una relación. Y nos quedamos juntos. Y pues quizás, hermano y hermana, Dios le está recordando a usted de que es su turno el responsabilizarse y tomar esos pasos de perdón y reconciliación con sus hermanos y hermanas. Quizás es su turno de tomar la iniciativa y está bien. Podría ser ese momento para que usted lidere ese esfuerzo del perdón, para reconciliarse, para poder sanar esas relaciones horizontales en su vida. Y quiero terminar el día de hoy mostrándoles cuál es el secreto del perdón. Y quiero compartir este secreto que le permitió a David, y espero que también a nosotros, para poder avanzar en este camino de reconciliación en nuestra vida con otros. Durante esos 10 años en el que David estuvo pues huyendo en el desierto, lo que vemos es que David tuvo que confiar en Dios. Él no podía hacer esto solo. Él tenía que confiar en Dios. Y al confiar en Dios, empezó a ver su vida y su fe de manera diferente. Y también necesitamos eso, como también personas muy capaces. A veces es difícil, aún así, pues, que tengamos esa tendencia en confiar en nuestra propia capacidad. Y tenemos que ser personas que confiemos en la capacidad de Dios y no en la nuestra, porque no podemos hacer esto solos. Así que cuando David confió en Dios, entonces aprendió a que, a pesar de toda esa maldad y todo ese daño, ¿verdad?, que él había causado, pues Saúl todavía estaba en el trono. Y entonces David reconoció de que pues Saúl era un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, y que David era llamado, a pesar de todo lo que había pasado, David estaba llamado a amar a Saúl, a pesar de que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y hay muchos ejemplos que encontramos en las oraciones de David en las que él ora por sus enemigos. Y ciertamente algunas de estas oraciones fueron acerca de Saúl. Y yo me pregunto, qué tal si nosotros también, como David, oráramos por aquellos que son difíciles de amar. ¿Qué tal si amáramos y oráramos por aquellos que nos han lastimado? ¿Qué tal si nosotros oráramos por ellos tanto así como nos quejamos de ellos? ¿Qué cambiaría en nuestras vidas? ¿Qué cambiaría en nuestros corazones? ¿Qué cambiaría en nuestra iglesia? Usualmente he escuchado que la gente dice que pues el aferrarse a la falta de perdón es como beberse el veneno de la rata y esperar que la rata se muera.
Así es la falta de perdón. Así es la falta de perdón. Nosotros nos tomamos el veneno y esperamos que el otro sea el que se muera. Y el aferrarse a un enojo es como amarrarse y encerrarse a uno solo. Pero ¿qué tal si en vez de estar en esa cárcel, qué tal si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos haga abundar en amor por esas personas que nos han lastimado? ¿Sabe? David ha aprendido, a verse claramente, y eso es tan clave. Él ha aprendido que sus problemas no empiezan realmente con otras personas, sino con él. Él ha aprendido de que él, pues, necesitaba perdonar, porque también, pues, Dios lo había perdonado. Y entonces, él estuvo en la libertad de perdonar a Saúl. Así que solo las personas que entienden cuánto han sido perdonados son los que están realmente en esa libertad de poder perdonar a otros. A veces, somos tentados a pensar, y quizás usted necesita escuchar esto, a veces, somos tentados a pensar de que alguien más es el problema. Pero yo oro que el día de hoy, que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a vernos a nosotros mismos claramente. Nosotros también somos el problema. Cada vez que me levanto, me veo en el espejo, pues veo al enemigo, es decir, yo, porque yo necesito perdón tanto como las otras personas. Y cuando nos vemos a nosotros mismos así, ese es realmente el terreno en el que podemos empezar a perdonar y en el que nuestros corazones realmente pueden estar en paz. Hay una palabra que sale bastante en los Salmos de David, y esta palabra es refugio. Que en esos días difíciles, en el desierto, David oró y él entendía que Dios sería su roca, su fortaleza y su refugio. Y esto es aún más poderoso cuando pues uno se da cuenta de que él realmente no tenía ningún tipo de hogar, estaba viviendo en el desierto. Así que un lugar seguro no es algo que pues David tomara a la ligera. Y pues cuando él se dio cuenta de todo esto, él pudo ceder, él pudo dar gracia y no venganza, él pudo perdonar. Y entonces él se dio cuenta de que su refugio no era la venganza, sino el Señor. Dios le había mostrado gracia y misericordia y perdón. Y entonces eso le dio a David ese poder para perdonar. Espero que eso también nos dé a nosotros ese valor de perdonar. Oremos, Señor, quizás algunos de nosotros estamos teniendo dificultad para perdonar. Y te pido, Padre, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar para que nos veamos justamente con tus ojos y que reconozcamos, Señor, ese regalo de gracia que nos has dado a cada uno de nosotros y que nos ayude, Señor, a vivir pensando y teniendo presente esa gracia, ese perdón que tú nos has dado para que podamos perdonar a otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a terminar nuestro tiempo con adoración. Thank you.
Amén. Qué gran gusto alabar con ustedes. Gracias por ser parte de lo que estamos haciendo aquí en la Iglesia Union Church. Les recuerdo que se quede, que nos tomemos un cafecito y nos comamos una champurrada antes de escuela dominical o antes de salir para el resto de su semana. Y les recuerdo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios te está enviando. Donde quiera que esté, Él tiene un propósito de que usted esté allí. Cristo que muera en usted quiere hacer algo por medio suyo donde está. Créalo, créalo. Y vayan a gracia, poder, gloria y honor de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.